¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. La Mesa de la Unidad Democrática realiza un acto a esta hora para anunciar las acciones que llevarán a cabo en rechazo al pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Se espera que la alianza opositora presente su estrategia a seguir luego de que el fin de semana se reuniera con diversos sectores que hacen vida en el país. Gen Rangel Silva, gobernador del estado Trujillo, afirmó que el gobierno nacional perdería el revocatorio de realizarse este año. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, aseguró que el CNE sigue un guión elaborado por el gobierno nacional. Henry Falcón afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral están en contra de los intereses colectivos del pueblo. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, encabeza el acto conmemorativo del 11º aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Sobeya Mejías, es rectora del CNE, aseguró que el ente comicial aprobó criterios irracionales para la recolección del 20% para solicitar el referéndum revocatorio. Con poca afluencia de estudiantes en colegios públicos y privados, inició el año escolar 2016-2017 en Caracas. Para el inicio de este periodo escolar, las familias venezolanas han manifestado su preocupación por el alza de precios en útiles y uniformes escolares. Dianora de Ruiz, presidenta de la Fundación Niño Simón en el estado Anzoátegui, anunció el cronograma de actividades con motivo del mes de la prevención del embarazo precoz. Para Antonio Ecarri, dirigente de la unidad, es una nueva estafa el plan de reparación de escuelas Cayapa Escolar, puesto en marcha por el Ministerio de Educación. Freddy Bernal, jefe nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, negó que el CNE tome decisiones para favorecer al oficialismo. A su juicio, si el poder electoral está parcializado con la oposición. Diana D'Agostino, esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Gen Ramos Ayub, denunció que el jefe de seguridad del parlamentario Coromoto Rodríguez fue trasladado a la cárcel de Tocuyito, a pesar de su delicado estado de salud. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, y Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, activaron los comandos rurales en los municipios Baruta y El Hatillo para garantizar mayor seguridad a los habitantes de esos sectores. Esta tarde en Cartagena, el gobierno de Colombia y la guerrilla firman el acuerdo de paz que pondría fin a 53 años de violencia rebelde. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump protagonizan esta noche el primer debate previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahora veamos la información que nos tiene preparada Karelis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, buenos días. Hoy en las noticias, en el entretenimiento, les contaremos que los duques de Cambridge iniciaron su primer viaje largo con sus hijos. Los espero con todas estas informaciones. Gracias, Karelis. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestro acostumbrado encuentro en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión y desde ya los estamos esperando.